Mientras continúa el enfrentamiento sin precedentes entre el estado de Texas y el gobierno federal por el control de la frontera sur, grupos locales también se manifiestan constantemente sobre las políticas migratorias. Esas tácticas del gobernador Abbott, junto con sus medidas que ha implementado, han cobrado vidas humanas. Sabemos que en los pasados 2 años desde que comenzó el operativo Lone Star, muchas personas han fallecido. Si queremos que venga más gente legalmente, es primero traer esa seguridad en la frontera. Sin eso, los republicanos no van a entrar a poder hablar sobre una reforma migratoria. Y los demócratas no van a hablar de la seguridad sin traer esa reforma migratoria. Las tensiones entre grupos con posturas dispares en torno a los asuntos migratorios han llegado al punto de golpes y arrestos. Entre tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, sigue fortaleciendo la frontera con presencia militar y construyendo más muro fronterizo. La Guardia Nacional de Texas está poniendo más alambres de púas, que es en contra de la decisión de la Corte Suprema, pero como le dije al principio, estamos en este problema aquí en porque el gobierno federal no está haciendo su trabajo. Aunque comuniquen que la ley SB4 es otro intento para controlar la situación en la frontera, la realidad es que es una forma de institucionalizar el racismo. En los primeros 3 meses del año fiscal 2024, que inició en octubre de 2023, más de 785 mil migrantes fueron capturados al cruzar la frontera de manera irregular, pero la tensión la viven tanto quienes son capturados y liberados con cita migratoria, así como los que son expulsados o deportados. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.